¿Qué pasaría si te dijera que puedes adquirir un reloj bastante similar, o puedo decir que casi idéntico, a un Halo Solar LS05 por, pues, un precio relativamente bajo? Puedes conseguirlo más barato y con las mismas funciones, mismas características, o al menos bastante similares. Bueno, pues si quieres saber esto, te invito a que te quedes a ver este video. Bien, el día de hoy tenemos aquí el Airborne AirFit, un reloj que, como te mencioné al inicio, pues es bastante similar a un Halo Solar y pues ahorita vas a ver por qué. Así que bien, vamos a comenzar. Bien, pues ya estamos de regreso, vemos que aquí están pues la otra correa que le podemos colocar a este reloj, en color negro, un plástico que pues no se siente nada mal, la verdad, pero bueno, yo lo voy a dejar con esta correa que es como de cuero con plástico de por atrás, que se siente bastante bien, la verdad. Bien, si hablamos primero sobre sus características, pues vemos que este reloj tiene una pantalla Full HD, no sabemos de qué sea, si es IPS, si es AMOLED, si es TFT, no sabemos en qué, pues de qué tipo de pantalla sea, pero sí sabemos que es de 1,28 pulgadas. Sabemos también que cuenta con certificación IP68, lo cual pues nos dice que podemos sumergir este reloj en el agua. No sé la verdad hasta cuántos metros lo podemos sumergir o cuántas atmósferas, pero pues ya te puedo platicar que ya me bañé con él y no le ha pasado nada. Para hacer ejercicio, pues eso sí, como por ejemplo nadar, no sé si te aguante, pero pues es resistente al agua. Eso sí, en sus especificaciones nos dice que lo para lo único que no es apto es, o bueno, no es adecuado, es para el agua caliente y el vapor. O sea, que si vas a entrar a algún lugar con mucho vapor o con mucha agua caliente, pues ahí sí puede que te descomponga este relojito. Y bien, este reloj cuenta con la versión de Bluetooth 4.0, que no recuerdo bien qué versión de Bluetooth tenía el Halo Solar LS05. No recuerdo si tenía ya Bluetooth 5.0, pero la verdad es que con este Bluetooth 4 no he tenido nada de problemas, así que pues también funciona bastante bien. No cuenta con Wi-Fi ni con GPS, pero pues de todas formas es una muy buena opción. Ahorita vamos a hablar sobre todo lo que tiene este reloj. Bien, vemos que a primera vista pues tenemos esta pantalla, nos dice la hora, la batería, los pasos que hemos dado y pues nos está midiendo constantemente el ritmo cardíaco. Y en esta parte de aquí vemos lo que sería el día de hoy, que hoy es miércoles, dice Wednesday. Así que bien, eso sería por esta parte. Tenemos distintas carátulas, si mantenemos presionado nos abre esta opción. Bueno, se hace un poquito más pequeño y podemos cambiar entre distintas carátulas que cuenta este reloj. Solo cuenta con 4, me parece, 1, 2, 3 y 4. Bien, entre otras opciones que tiene, si nos desplazamos ya sea a la izquierda o a la derecha, pues a la izquierda vemos que aquí aparece el reproductor de música. En este caso me dice que está emparejado con mi dispositivo, siendo el caso que no estuviera emparejado, pues aquí me aparecería un tachecito en medio. Pero no nos dice la canción que se está reproduciendo, solamente dice music y nos deja pausar o cambiar o retroceder de música. Es lo único que nos permite. No recuerdo si en el Halo Solar sí nos dice la canción que está reproduciendo. Me parece que sí. Pero ambos cuentan con la función de cambiar pues a nuestra música. Si nos vamos a desplazar a la izquierda, vemos un apartado que dice más funciones, el cual nos permite restablecer el reloj. Tenemos otra opción que nos permite ajustar el brillo, ya sea más o menos. Y tenemos una opción que nos permite apagar el reloj, o una en la que podemos ver la información del reloj. Si nos volvemos a desplazar a la izquierda, vemos una opción que se llama buscar móvil. Si le damos aquí, pues comenzaría a buscar nuestro dispositivo. Ahí podemos buscar nuestro dispositivo y comenzaría a sonar nuestro celular. Si nos desplazamos nuevamente a la izquierda, podemos ver nuestros mensajes, que básicamente serían las notificaciones, ya sea de Messenger, WhatsApp o de alguna otra aplicación que tú vincules. Sí, uy, me equivoqué. Si nos volvemos a desplazar a la izquierda, tenemos un cronómetro. Nos volvemos a desplazar a la izquierda y tenemos el tiempo, el cual pues nos dice básicamente únicamente el día de hoy, no nos dice otros días. Pero bien, si nos volvemos a desplazar a la izquierda, tenemos esta opción que se llama deporte, en la cual tenemos correr, nadar. Bien, aquí como tenemos la opción de nadar, hace unos momentos pues les había mencionado que no sabía si podías nadar con este reloj. Ya vemos que sí, si lo puedes pues sumergir. Tenemos también el modo de ciclismo, tenis, cuerda. La verdad es que tiene muchísimas funciones para deporte, al menos ahorita no sé cuántas son, vamos a contarlas. 1, 2, 3, 4. Tiene 24 funciones de pues deporte. En esto me parece que sí le gana a un Halo. Vamos a comprobarlo. Bien, el Halo Solar tiene 13 modos de deporte, por lo que pues por ese apartado sí ganaría este reloj, este Airborne AirFit. Y pues bien, vamos a ver qué más funciones tiene. Vamos en deporte, tenemos esta función que aquí no sé, creo que es el medidor de oxígeno o algo por el estilo, no sé la verdad.
Tenemos este otro que tampoco sé qué es lo que nos mide. Y tenemos esta función para los latidos por minuto, o digo que me corrijan en los comentarios si no es esto. Tenemos esta pantalla donde vemos los pasos que hemos dado. En este caso ahorita solo dice que 12, ya que no me lo he puesto el día de hoy. Nos dice las calorías que hemos quemado y los kilómetros que hemos recorrido. Si desplazamos hacia arriba, vemos nuestras notificaciones, que las podemos ver, y si le damos a una, pues se abre de forma completa y aquí puedes leer toda tu notificación. La verdad es que te aparece aquí para que la deslices y puedes leer toda, básicamente toda tu notificación. Así que por ese apartado también viene bastante bien. Si desplazamos de arriba hacia abajo, tenemos esta pantalla, la cual nos permite buscar nuestro dispositivo, ajustar el brillo, ver la información del dispositivo. Aquí nos dice si está conectado o no este circulito blanco y más funciones que ya hemos visto anteriormente. Así que bien, ahora pasemos a su aplicación. La aplicación con la que cuenta este reloj es GloryFit. Aquí la podemos ver, la puedes encontrar en la Play Store y me parece que también en el App Store. Si la abrimos, pues nos salen esto así de primera vista. Tenemos el dispositivo, tenemos ajuste de marcación, pero vemos aquí que tenemos más carátulas. Esto en lo personal ahorita es nuevo, ya había usado el reloj, pero no me había dado cuenta de esto. Podemos cambiar las carátulas de aquí. En todo el rato que lo usé, que ya es más o menos 2 semanas, no me había dado cuenta de esto, así que vamos a probarlo de una vez. Vamos a seleccionar, por ejemplo, no lo sé, esta, digamos que se ve bonita. Vamos a darle que la sincronice y vamos a ver cuánto se tarda. Sincronizando, bien, se tarda bastante, como pueden ver ya lleva 2 minutos con 40 5 y eso que me tardé incluso en poner esto, pero ha valido la pena. Vemos aquí el cambio y se ve bastante bonito, me ha gustado ahora aún más este reloj. Y pues vemos aquí que tenemos muchas carátulas, se tardó casi 3 minutos yo creo, más o menos un poquito más en cambiarla. Y tenemos una que se llama dial personalizado. Les digo que esto es novedad para mí, no me había dado cuenta de esto, así que vamos a probarlo. Bien, nos permite personalizar esta carátula. Vemos aquí que podemos cambiar los colores a lo que nosotros queramos y podemos seleccionar una imagen. Voy a seleccionar una imagen neta de mi perrito para ver si la podemos ver en el reloj. Bien, aquí está mi foto ahora sí de mi perrito y vamos a darle en cortar. Voy a volverlo a revisar y vamos a ver. Bueno, ahora seleccioné otra, vamos a ver si esta sí funciona y la verdad no entiendo qué pasa. Así que bien, vamos a ver qué más tiene. Tiene una función que se llama monitorización de la frecuencia cardíaca. Aquí tenemos que si esté pues constantemente tomándonos la frecuencia cardíaca. Tenemos el recordatorio de llamadas. Aquí le podemos dar los permisos para que vibre cuando nos llamen. No podemos contestar desde él, pero sí podemos colgar. Es pues algo bueno. Tenemos esta función que se llama recordatorio de la aplicación. Aquí pues tenemos que darle los permisos primero a nuestro dispositivo. Y luego ya podemos regresar y decirle, quiero que me des mis notificaciones en el reloj de Instagram, las de YouTube, Messenger, Gmail, Snapchat y Facebook. También quiero WhatsApp y Twitter. Y habilitando eso, pues las notificaciones ahora sí van a llegar en tu reloj. Si lo conectas nada más con la aplicación y así, no va a vibrar cuando te llegue una notificación. Tienes que habilitarlo tú mismo. Esto es casi en todos los relojes, así que no es un punto negativo ni nada por el estilo. Bien, tenemos esta función que se llama recordatorio sedentario. Vemos que aquí es por si llevas mucho tiempo sentado, lo activas y el reloj te va a hablar, te va a decir ya levántate y va a vibrar. Vibra como unas 3 veces y te dice que ya te levantes o que hagas algo. Tenemos la función de despertador. Vibra bastante chistoso, pero sí te despierta. Suena, vibra así como bzz, 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 bzz. Me gusta, creo que más como vibra mi Band, ya que está la hace y luego otra vez y así, pero no sé, me gusta más como vibra mi Band a la sensación que se siente con este reloj. Tenemos la opción de que cuando levantemos la mano, pues se active la pantalla. Esto pues en la mayoría de relojes, pero pues aquí no falta. Y tenemos el modo no molestar. Aquí podemos habilitar pues las horas en las que queremos que no vibre nuestro reloj ni que nos llegue nada. Por ejemplo, en la noche cuando ya te vas a dormir, si te lo quieres dejar puesto, puedes habilitar esto para que puedas dormir a gusto. Y a esta parte que dice configuraciones universales. Podemos tomar fotografías con este reloj, eso sí. Nos salen que sí. Creo yo que tienes que presionar el botón, o no sé la verdad. Sí, cuando presionas el botón se toman las fotos. Así que bien, tiene esa función. Esta creo que en el Halo 1 viene. Y en Mi Band 3, por ejemplo, y creo que en la 4. No sé si en la 4, creo que en la 4 sí. No sé. Pero eso no viene en todos los relojes. Así que otro punto que hace bastante interesante a este reloj. Notificación por SMS. Podemos activar también que nos lleguen nuestros mensajes ahí. Tiempo de pantalla. ¿Cuánto tiempo quieres que esté la pantalla activa? Como pueden, no sé si han notado que este se apaga bastante rápido. Pues ya lo tengo en 5 segundos. Puedes activar hasta 10 o 15 segundos. Tenemos el idioma. Podemos cambiar el idioma del dispositivo. Yo lo tengo que detectar el mismo idioma que mi celular. Ahorita lo tengo en español. Muchas veces lo cambio a inglés. Y pues está bastante bien que tenga su función, ya que se lo cambia tu celular y se le cambia tu reloj. Podemos actualizarlo, vamos a ver si tenemos alguna actualización ahorita. Ahí está, comprobándolo. Y dice que está en la última versión, así que bien. Podemos desde aquí borrar los datos o desconectar el reloj.
Vamos a ver qué más viene ahora sí. Deportes. Bien, este reloj no cuenta con GPS, pero puede utilizar el GPS de tu celular únicamente con que lo tengas vinculado. Esto lo hacen la mayoría de relojes, pues, que no traen GPS. Lo que se refiere es que cuando le das aquí en Go, va a comenzar a realizar un trazado de por dónde estás pasando según el GPS que indique tu celular. Y este, mientras te va monitoreando el ritmo cardíaco que llevas, pues aquí lo vas a ver en tu celular al final, detalladamente, y vas a ver el recorrido que hiciste. También tenemos la opción, por ejemplo, esta, correr al aire libre. Tenemos caminando, a caballo quiero pensar yo que es corriendo, no sé por qué dice a caballo, es bastante un poco gracioso esto. Y si vamos en configuración, vemos que podemos poner transmisión de voz, esto no sé qué sea, frecuencia, cada cuánto queremos que nos esté pues monitoreando, cada kilómetro, 2 kilómetros o por tiempo. Si queremos que nos diga la distancia, la duración, la frecuencia cardíaca o una advertencia de que cuando ya vas muy rápido o estás muy agitado, pues para que te tranquilices o le bajes un poquito, ¿no? Vemos que tenemos la opción de añadir. Aquí podemos agregar cualquier otro deporte. Aquí vemos que tenemos bastantes, pero pues lo podemos agregar ahí. En la página principal podemos monitorear los pasos que dimos hoy, el número que tenemos de objetivo, que en este caso es 8000 pasos, la distancia, el calor, bueno, las calorías que hemos quemado. Aquí tenemos las horas que dormimos y todo lo demás. Presión sanguínea se llama. Así que vamos a ver cuál es la función que les había comentado hace rato que no sabía qué era. No sé cuál de las dos, creo que es esta. Esta creo que es. Esta nos mide la presión, así que nos podemos medir la presión arterial desde aquí. Así que es un reloj que tiene muchas funciones, la verdad. Bien, si le damos en mío, bien, aquí tiene mi foto y mi nombre, lo voy a tapar. Tenemos donde dice información personal, donde podemos ver cuánto pesamos y todo esto. Un plan, podemos seleccionar un plan de entrenamiento en el cual podemos seleccionar cuántos pasos queremos que dar y así. El ciclo fisiológico, por si, por ejemplo, para las mujeres el ciclo menstrual, pues aquí también lo puedes pues llevar un poquito más controlado, ¿no? Por así decirlo, para que tengas más pues medido esto. Tenemos una opción que dice permisos de actividad de fondo. Esto no sé para qué sea, es para que se utilice en segundo plano, creo que dice aquí. Nos va a mandar a nuestros ajustes y tenemos que habilitarlo o darle permisos. Tenemos configuraciones del sistema donde podemos seleccionar la unidad que queremos que nos dé, si es en métrico, pulgada, política de privacidad y acuerdo de usuario. Sobre es la versión de la aplicación. Vamos a actualizar desde aquí la aplicación o calificarla. Y preguntas frecuentes, por si tienes alguna duda, algún problema, pues aquí la vas a encontrar. Eso sería básicamente todo lo que tiene la aplicación. Vemos que está bastante completa o al menos un poco sencilla para algunas cosas, pero nos permite hacer muchas cosas este reloj. De momento ya te digo yo que este reloj es una muy buena opción. Podría decir que es calidad-precio este reloj, ya que podemos conseguir un reloj bastante completo. Ya si quieres, por ejemplo, ver fotos aquí y otra cosa, pues eso lo encuentras en los Samsung o en algún dispositivo que me parece que se llama Wear OS, el sistema operativo de esos relojes, pero este reloj también es muy buena opción y bastante, pues bastante económico, ¿no? Así que bien, eso sería básicamente todo con lo que cuenta este reloj. Bien, eso sería básicamente todo por este video. Si te ha gustado, te invito a que me dejes tu like. Si tienes alguna duda del reloj, de alguna función que tenga o me quieres preguntar algo así, déjamelo en los comentarios. Excepto si se te descompone, eso sí ya no es problema o algo que yo pueda resolverte. Solamente puedo decirte que hagas válida tu garantía, ya que luego me dices, ay, mi reloj se descompuso, ¿qué hago? Pues se la de comprar, haz valer tu garantía, ¿no? Así que bien, eso ha sido todo. Si quieres ver más contenido como este, vemos aquí atrás que tenemos la Samsung, no sé si es Galaxy, pero dice aquí Tab A7, que pues en unos días también estaremos subiendo. Si te interesa, pues suscríbete, ya que hay mucho contenido bueno en este canal. Así que te invito a que le des click a la campanita también, para que YouTube te notifique cuando suba un nuevo video. Bien, eso ha sido todo. Hasta luego.